a sus hijos orar y ore por ellos. Because the fruit of prayer is faith. Porque el fruto de oración es fe. The fruit of faith is love. El fruto de fe es amor. The fruit of love is service. El fruto de amor es servicio. The fruit of service is peace. Y el fruto de servicio es paz. Works of love are works of peace. Trabajos de amor son trabajos de paz. I will pray for you. Voy a orar por ustedes. That peace with love for one another, you grow in holiness. Que ustedes tengan amor uno a otro y crezcan en amor. I hope and pray that Jesus will choose your sons to be priests and your daughters to be consecrated virgins. Y es mi esperanza que sus hijos sean sacerdotes y hermanos en María y Jesús. That is the greatest gift of God to the family. Es el don más grande de la familia de Dios, sacerdotes y hermanos. You also pray for us that we continue God's work with great love. Y ustedes también ruegan por nosotros, las hermanas, que continuemos este trabajo de Dios en amor. Pray for our poor people that they may find the joy and the peace and love of Christ through our love, through our works of love. Ruegan que los pobres encuentren por el amor de verdad, el amor de Dios. I have given you my sisters here that together you may do something beautiful for God. He dado a ustedes mis hermanas aquí que juntos pueden hacer algo bonito por Dios. That no man, no woman, no child feels unloved, unwanted. Que no hombre, no mujer, no niño siente como sin amor. So let us do something beautiful for God. Entonces vamos a hacer juntos algo bonito por Dios. For the glory of God and the good of souls. Por la gloria de Dios y los buenos de las almas. God bless you. Dios te bendiga. Un aplauso. Thank you.
La misa es la acción de gracias por excelencia, porque Jesús, el día del Jueves Santo, con sus apóstoles, dice el Evangelio, elevando sus ojos al cielo, dio gracias a Dios Padre y tomó el pan y el vino y el vinagre. Esto nos indica la presencia de María en todos aquellos momentos importantes en la vida de los miembros de la Iglesia. Es fundamental en la familia, en los hijos de Dios, especialmente la oración y el signo de la unidad. En esto nos dice Jesucristo, conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis y permanecéis unidos. María está justo con esos discípulos del Señor y nos los relata especialmente ahora los hechos de los apóstoles que vivían en la oración y en un mismo espíritu. Al escuchar esta primera lectura, pidamos al Señor que nos llene con su espíritu y a María nuestra Madre que esté con nosotros y que creemos y estamos ciertos que está hoy con nosotros porque nos hemos reunido en el espíritu de oración y en la unidad como familia de Dios. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y
cómo lo manifiesta él? Lo manifiesta a través de los hechos, a través de las personas. Dios ha hablado en estos días y está alegre, está contento, está feliz. A mí como obispo, solo me queda decir que me siento orgulloso. Oremos, omnipotente y sempiterno Dios.